Este puede ser el Arbok más fuerte que haya visto. Lo puse rápidamente y me salí y me pareció haber visto 1700. Y me volví loco y dije, no, eso tiene que ser una captura fucking épica. Y aquí está Arbok con mi... Le tiré esa Pokébola porque... ¿Qué carajos? Pero what the fuck. Wow. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No sé qué voy a hacer con este video. Arbok, me decepcionas, Arbok. Un amigo me dijo que viniera, que había un Scyther. Yo rara vez veo uno. Realmente he atrapado como tres en la vida. O sea, no en la vida. Sí, en la vida. Y... Oh, Dios. A él le salió casi que 2000. What the fuck? ¿Por qué a mí no? ¿Qué es eso? Scyther. Ah, Dios mío. Estoy... ¿cuánto es esto? Como que cuatro o cinco cuadras de mi casa. Se viene corriendo porque ya se iba a desaparecer. Bueno, ya hoy. Bueno, ustedes saben que los Pokémon no duran demasiado en el mapa. Así que nada, viene corriendo. Y ninguna maldita Pokémon la pega, carajo. A ver, vamos. Ah, ahí está. Le di. Bien. Carajo, es que... Scyther. Por lo menos es de 1000 y algo, hay que decirlo. Es lo único que me voy a agarrar para no sentirme mal. Pero ahora un Scyther más para la colección. Estoy consiguiendo, como saben, cosas para la segunda generación. Entonces este Scyther me viene. Por lo menos me da tres caramelos, aunque sea una maldita decepción. Scyther, tu papá te pegaba, Scyther. Eres feo. Eres. Maldito Scyther. Creo que eso es lo más épico que me puede fucking salir en un incienso. La verdad es que nunca me ha salido nada muy bueno, francamente. Hay que ser justos. Pero bueno, este Raiden yo creo que es lo más fucking épico. Así que vamos. Ay, Dios mío, es en serio. Es en serio. No podía ser ni siquiera un CP decente, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber una excepción en un fucking incienso. Uno no puede ser feliz en esta vida. En esta poca vida. Oh, le di en el cuerno, por lo menos. Así que, bueno, de algo contará. Se atrapará de la primera, por lo menos, ¿verdad? Pokémon Go, ¿verdad? Gracias. Gracias, Niantic. Gracias. Carajo, de verdad. Uno nunca puede ser totalmente feliz con las cosas en fucking Pokémon Go, pero bueno, ya. Ah.